Vamos con otras noticias, porque uno de los empresarios más importantes del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, habló sobre el planteamiento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de grabar todos los productos de la canasta familiar. Me gusta la idea porque es una idea que puede generar muy buenos recursos para el gobierno, y los recursos de los gobiernos sirven precisamente para ayudar a la gente de menores recursos. Pero además de eso, no atropella, no golpea en ninguna manera a la gente de bajos ingresos, que va a tener que pagar ese impuesto, porque se preocuparán porque simultáneamente o anticipadamente le devuelvan lo que le pueda costar ese impuesto. Me parece muy bien concebido. Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia. Nació en Bogotá el 27 de enero de 1933. Tiene 86 años. Se trata de un empresario, constructor y banquero colombiano. En 2014 figuraba en el puesto 64 del mundo según la revista Forbes, con una fortuna neta de 13.900 millones de dólares. Hoy, en 2019, figura en el puesto 129, con una fortuna que asciende a 11.500 millones de dólares. Ahora sí se entiende por qué el gobierno colombiano hace infinidades de artículos y reformas para subsidiar económicamente a este pobre anciano sumido en la ruina. Ay, tengo tantos problemas aquí que yo prefiero seguir más bien con los problemas y menos en un momento como este. ¡Cállese y tome mi dinero! Es el presidente del holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A., del que posee más del 90% de las acciones del holding. También es dueño de la organización Sarmiento Angulo. Se graduó en el Colegio Mayor San Bartolomé. Empezó a trabajar a los 14 años como contable, llevando las cuentas del negocio. Estudió en la Universidad Nacional. Fue calculista en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y después ingeniero en la empresa Santiago Merrillo y compañía. Se graduó como ingeniero civil y obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Cornell. Con 23 años, abrió su firma de ingeniería y construcción. Ese año creó la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo con 10.000 pesos. En 1971 compró el Banco de Occidente, que estaba al borde de la quiebra. Su liderazgo transformó el banco en una empresa con mucho éxito, como hoy conocemos. El mundo está hecho de ideas. Por eso, queremos que creas en las tuyas. Creer por naturaleza es creer que todo es posible. Banco de Occidente. A mediados de los 80, adquirió el control del Banco de Bogotá. ¡Tírenle la tarjeta de crédito! ¡Tírenle la tarjeta de crédito! ¡Tírenle la tarjeta de crédito! Tírenle la tarjeta de crédito. Los clientes del Banco de Bogotá confían tanto en sus tarjetas que a veces exageran. Y no exageramos, es un hecho real. Banco de Bogotá. En la década de los 90 fundó la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir y creó ATH, la red de cajeros automáticos del Grupo Aval. Ser colombianos, siéntanse orgullosos de poder garantizar su porvenir. No en todos los países se tienen esta oportunidad. Y yo prometo mejorar mi acento, porque también quiero tener mucho porvenir. Por todos sus clientes, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas. ATH, a toda hora. Grupo Aval, soluciones que le sirven a usted. También adquirió la mayoría del Banco Popular y la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorra Más, que luego, al fusionarse con Las Villas, en el 2002 se convirtió en Banco ABB. En 1998 decidió agrupar todos sus activos financieros en Grupo Aval, el cual controla los bancos de Bogotá, Banco Occidente, Banco Popular y Banco AB Villas, y sus filiales, que incluyen Corfi Colombiana y Porvenir. Dueño del periódico El Tiempo, comprado en 2012 por 250 millones de dólares. Voy para el pueblo, ¿se les ofrece alguna cosita? Ay, sí, gracias. ¿Podría llevarme para comprar este repuesto? Yeah.
dueño también de City TV y de Portafolio. También tiene grandes negocios en el sector agroindustrial en Colombia. Tiene tres grandes proyectos en el META. El primero y más extenso está a nombre de Organización Pajonal, de propiedad en un 90% de coffee colombiana, con 22.000 hectáreas, calculándose que el precio de cada hectárea equivaldría a 10 millones de pesos, serían unos 220.000 millones, equivalentes a 64 millones de dólares. Eran terrenos baldíos que por la constitución debieron pertenecerle a la gente más pobre, pero el movimiento Angulo pagó 61 mil millones de pesos por estos predios a cada uno de sus propietarios, recibiendo posteriormente un subsidio por el Estado colombiano de 36 mil millones que se le niegan al campesino pobre, pero que se le otorga al banquero más rico de Colombia. Por supuesto, muchas veces, pero eso es lo que hay. También posee la licitación para crear carreteras 4G en Colombia, en especial en la vía al Meta, donde están sus propiedades, y con la creación de carreteras hechas por sus compañías, sus tierras se valorizarán aún más. Cabe resaltar que después del desplome del puente Chirajara en la vía al Meta, que costó la bobadita de 72 mil millones de pesos, unos 212 millones de dólares, el gobierno colombiano asumiría las pérdidas con los impuestos de cada uno de los colombianos. Es decir, en lugar de pagar la compañía de Luis Carlos Sarmiento Angulo por la caída de dicho puente, esta debía ser subsanada por los colombianos más pobres. Pero el gobierno negó dicha solicitud, pero permitió que subieran el valor de los peajes para dicha zona. Adicionalmente, Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene interés en el gas de la zona y del país, en el petróleo de la zona y del país, y Sarmiento Angulo tiene además proyectos de inversión en el sector turístico y petrolero en la zona del Meta. Tiene también la tierra sembrada en maíz y soya. También tiene en el Tolima otra gran extensión de tierra en ganadería y arroz. Y además cuenta entre su portafolio de negocios la venta de semillas de arroz certificadas, otras génicas e insumos biológicos. La segunda gran empresa, también de propiedad de Corti Colombiana, es Mabal. Ella tiene 4.600 hectáreas sembradas en caucho, cuyo propósito no solo es obtener el derivado industrial del látex, sino lograr compensación en bonos de carbono que emiten las Naciones Unidas en el marco de un proyecto impulsado en 2005 por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, llamado El Renacimiento de la Alta Orinoquía. El tercer predio es Unipalma S.A., de 4.500 hectáreas y localizado en el municipio de Cumaral. Está sembrada en su totalidad de palma de aceite. Fue la primera inversión en el sector agrícola de Luis Carlos Sarmiento a comienzos de los 80, sin contar que tiene los mejores hoteles de lujo en Colombia, como el Grand Hyatt en Bogotá. El Grand Hyatt cuenta con 50 suites, 371 habitaciones, restaurantes, peluquería, gimnasio, salón de eventos con capacidad para 1.000 personas, una piscina semiolímpica y el Saitama Spa con 3.000 metros cuadrados y con una inversión de 180 millones de dólares. La visión de Sarmiento ha consolidado a Grupo Aval como el líder financiero en Colombia. En 2010 cerró el negocio más grande que una empresa colombiana ha realizado en el exterior, la compra de BAC, Ferromatic. La visión de Sarmiento ha consolidado a Grupo Aval como el líder financiero en Colombia. Emplea 47 mil personas en el país, más de 15 mil personas en el exterior, y es uno de los mayores contribuyentes de impuestos de la nación. A través de construcciones planificadas ha realizado grandes proyectos tales como el Centro Comercial Centro Mayor, la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, y está en proceso de construcción de Torres 7 y el Gran Hotel Gran Hyatt. Sarmiento Angulo fundó una entidad sin ánimo de lucro, donde ha aportado ayudas como la construcción de salas de cirugía y dotación de equipos para la Fundación Cardio Infantil, el Hospital Universitario San Ignacio y el Hospital Simón Bolívar, donación de casas para 50 familias de Cartagena y la donación del edificio de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional. Es decir que Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño y señor de la economía de Colombia, y él es quien sugiere cuánto se debe subir al salario de los más pobres en Colombia, al salario mínimo. Te invito a que te suscribas a mi canal y no dejes de ver cada uno de mis videos, que son de mucho interés para ti. Muchas gracias y bendición. Pero de todas maneras, el punto importante para mí es que haya crédito suficiente para todos los usuarios, para
con toda la gente que lo necesite y que sean unas tarifas módicas. ¿Necesita un crédito? ¡Sí! Entendido.